Pero espero que se conecten más. Isa, hola. Valeria, hola. Isa, muchas gracias. Vamos, amigos, conéctense, compartan el video, por favor, para llegar a más personas. Les juro que esta locación no les va a defraudar. Aleida, buenas noches. Bueno, creo que con estas 14 que somos ahorita. Yasmín, muchas gracias, buenas noches. Perdón. Silvia, hola. Gloria, buenas noches. Saludos hasta Argentina. Olivia, hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isa. Simba, ¿qué onda, compa? Bueno, amigos, para empezar, a lo que voy. Ahorita varios de mis contactos les empecé a decir que ya había llegado a la locación. En el camino me pasó algo muy, muy curioso, lo cual fue que venía caminando, ¿verdad? El camino de donde te deja el autobús, el camión, hasta acá son como 20, 30 minutos más o menos. En los carros, okay. Son 20-30 minutos del donde te deja el autobús hasta acá. Venía caminando todo tranquilo, ¿verdad? Sí venía un poco preocupado de que no me fuera a pasar algo. Claro, vengo un poco ronco porque corrí un buen tramillo. Y a lo que voy, venía una persona delante de mí, se los juro, venía a unos escasos 5 o 6 metros adelante de mí. Yasmín, muchas gracias. Isa, sí, es que casi no hay señal. Perdona. Silvia, buenas noches, muchas gracias. Les comento, venía caminando, la persona venía 5 o 6 metros delante de mí. Era una señora, era una persona, perdón, con vestimenta como obrera. Venía de la obra, yo creo. Diana Mitch, saludos, perdóname. Vino una persona delante de mí. Estaba unos 10 minutos de la locación. Y en eso. Saludos, Oscar. Y en eso pasaron unas motos. Y al momento de pasar las motos levantan polvo. Y pues está todo oscuro, o sea, nada más me iluminaba la luna. Y la persona había desaparecido, o sea, se me hizo muy. Muy raro porque no tenía para dónde correr, o sea, todo. Ahí se escuchan ruidos adentro. Bueno, les decía, se me hizo muy raro porque no tenía para dónde irse la persona. Y desapareció completamente. Se me hizo muy, muy raro. Pero pues bueno, amigos, vamos a darle. En esta locación, recordemos que Poltergeist estuvo aquí ayer. Estuvo Poltergeist aquí y desgraciada o afortunadamente dejaron un portal abierto, creo. Pues vamos a ver qué podemos captar, qué podemos encontrar, amigos. Se corta un poquito las señales, la transmisión es porque no tengo casi señal. Tengo escasas 3 barritas, 4 barritas. Y sí, Isa, sí. Exactamente eso, en este camino se aparecen muchas ánimas, yo no tenía contemplado eso, hasta ahorita que venía llegando, como que agarré la onda. Pero bueno, amigos, vamos a darle, ayúdenme a compartir, amigos, ayúdenme a compartir la transmisión, para llegar más personas, la locación está muy buena, vengo solo, afortunada, desafortunadamente, vengo yo solo, espero que me ayuden a compartir, para que llegue más personas, por favor. Yasmín, esperemos que sí. Bueno, pues vamos a adentrarnos. Como pueden ver, está sola. Ay, güey. Fíjense, les voy a ser sincero, allá afuera en el camino no se sentía mucho aire, mucho frío, y aquí está helado, se está poniendo helado, amigos. Eso quiere decir que la energía aquí está muy fuerte.
casi no se alcanza a ver mucho. Perdonen, mi lámpara me está fallando. Vamos a ver qué podemos captar, qué podemos encontrar aquí. Olivia, muchas gracias. Ah, se me olvidó poner la ciudad. Estamos en Jalisco. Estamos en la ciudad de Jalisco, amigos. Me quedo muy, muy cerquitas de mi ciudad. A unos 30 minutos, yo creo. De hecho, aquí adelante, a unos 10 minutitos, está el límite de Guanajuato con Jalisco. No estamos tan retirados, nada más que se me olvidó poner dónde estábamos. Disculpa. Siento sentir frío, amigos. Está pesado el lugar. Sí, Amit, si quieres. Vamos, amigos, compartan para llegar a más, por favor. Yasmín, sí. Espero no se me baje la señal, porque en serio es una locación demasiado padre, demasiado buena. Y todo esto lo hago para ustedes, amigos, para que estén viendo, vean el contenido que tengo y chequen la transmisión. Estamos subiendo muy bien de seguidores, de vistas. Sigan así, amigos, compartiendo, por favor. Pati Sánchez, hola. Amigos, si en unos momentos no les alcanzo a contestar los saludos, es para empezar a captar, a ver qué podemos captar más bien. No lo hago por mala onda, entiéndanme. Borne, ¿qué onda, compilla? Saludos. Griselda, saludos. Muy tranquilo, amigos. Valeria, autobús para volver. Espero que sí alcance autobús para volver. Mínimo que me deje cerca de mi casa. Si no, pues tendría que irme caminando hasta donde pueda agarrar buena señal para pedir un auto que me recoja. Bueno, amigos, pues vamos a darle, vamos a checar. Amigos, compartan, ayúdenme a compartir, por favor. En serio, ayúdenme a compartir. Vale mucho la pena que me ayuden a compartir. Antonio Vega, saludos, amigos, hasta Puerto Rico. Amigo Fernando, no tomo. Hola. Hola. Marquillo, compa, saludos. Escuchó la voz de una mujer hace un momento. Compartan, amigos, ayúdenme a compartir, por favor. Claro que sí, saben, los saludos pueden esperar. Muchas gracias. Vamos a darle, amigos. Alberto Castillo, no, amigo, todavía no puedo transmitir en YouTube. Otra cosa, amigos, los que vayan llegando, se pueden ir a mi canal de YouTube a suscribirse, checar mi contenido. Parece igual como Notcer Exploración Urbana. Vayan, suscríbanse para llegar a los 1000 y poderles transmitir desde ahí. Ya estamos a casi nada, amigos. Nos faltan más o menos 50 suscriptores. Vamos, amigos, vayan, suscríbanse y chequen el contenido que he subido ahí. Tengo muy buenas exploraciones.
Perdón, fui yo. Buenas noches. Adrián Rodríguez. Sí, amigo, vengo solo. Este era un retrete. Me preguntaba Adrián, perdóname amigo, no te terminé de responder la pregunta. Sí, así es amigo, vengo solo. Hoy no tengo a nadie que me acompañe, desgraciada o afortunadamente. Vamos a ver qué podemos captar nosotros. Saludos a toda la familia Poltergeist que se va uniendo. Muchísimas gracias. Vamos amigos, ayúdenme a compartir, sigan compartiendo. Paquito Medrano, no me asustes hermano, ¿qué pasó? Un saludo hasta Houston, Texas. Aleida, muchas gracias. Vamos a adentrarnos a la casa. A ver qué podemos ver, podemos captar. Voy a guardar silencio un momento allá arriba para ver qué podemos captar, amigos. Todo lo que se logre captar, todo lo que logren ver, favor de, ay, perdón, fui yo. Favor de mandármelo a mi página o los que me tengan en Facebook, favor de mandármelo por Facebook. Por favor, permítanme. Bueno, vamos a subir. Sí, amigo, les llevo todo lo que logren captar, todo lo que logren ver. Tomen la captura y mándenmelo a mi página, por favor. Les estaré viendo. Hola. Escucha que mueven las cosas allá arriba. Amigos, perdón si tiemblo la cámara, pero estoy temblando. Una disculpa, en serio. Aquí les dejé fijado el enlace a mi canal para que vayan y se suscriban, por favor. Hola. Hola, ¿hay alguien? Fernando, no, no vi. Igual, si puedes regresar y tomarle captura y mandármelo, te lo agradecería mucho. Voy a preguntar una vez más. Lado derecho de la malla. Hola.
¿Hay alguien? ¿Cómo? Ay. Me cerraron al oído, amigos. Me tranquilizo, buenas noches, ¿quién se encuentra aquí? Oiga, oiga, se escucharon una voz. ¿Quién se encuentra aquí? Oigan, otra vez me contestaron de arriba, amigos. Sí, tengo, no sé si sea miedo, en serio, estoy temblando de las manos. No sé si se pudo haber quedado el portal abierto. Valeria, no traigo agua. Se me olvidó comprar una botella de agua. Ay, cabrón. Está poniendo bien pesado. Espero que me está palpitando muchísimo el corazón. Seguro que sí, me está palpitando muy rápido el corazón, amigos. Escuché cómo se caminaron al lado de mí. John Z de Z, muchas gracias. Se escuchan cosas allá arriba, amigos. Si logran poner sus audífonos y escuchar algo, por favor, háganmelo saber, háganmelo llegar. Porque sí se está poniendo pesado. Me están temblando las manos, me están temblando los pies. Compartan, amigos, compartan para llegar a más personas, por favor. Flaquita soñadora. Claro, me voy a tranquilizar para tratar de subir. Ángeles Yáñez, claro, ayer estuvo Poltergeist aquí. Iba a venir con ellos, pero tuve unos problemillas y no pude venir. Pero decidí y me puse esa meta de venir yo solo aquí, a ver qué podía captar. No me arrepiento de haber venido solo, se los juro.
Pero se está poniendo pesadito. Creo que voy a subir. Vamos, amigos, compartan, compartan para llegar a más personas. Uy, cabrón. Uy. Si vieron, si vieron, si vieron, si vieron, si vieron. ¿Sí vieron? John Z, no, no sé si logres. Ay, güey. Ay, 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 vi una sombra, vi una sombra, vi una sombra. ¡Hola! ¿Hay alguien? Se los juro que me voy a tratar de calmar. Antes de venirme me dio una oración, la recé antes de entrar, la recé antes de venir, cuando venía en el bus. Espero. Espero y me sirva de mucho esa oración. Yo confío en que sí me va a servir. Amigos, si lograron captar cuando se movió la puerta, por favor manden el video a la página, se los agradecería mucho. Un saludo a todos los que se están conectando. Compartan, amigos, les agradecería mucho que compartan, les agradecería mucho si se suscriben a mi canal de YouTube. Perdón. Fabián, saludos, amigos. Se agradecería mucho que se suscriban a mi canal. Me faltan poquitos suscriptores para llegar a los 1000. Escuchen, se escucha que hablan allá arriba, amigos, amigos. Escuchen, escuchen, escuchen. Amigos, me tranquilice un poquito más. Compartan, compartan para ayudar a más personas, se los agradecería muchísimo. Como pueden ver, miren, se movió mucho la puerta y se logra ver. Aquí se logra ver hasta dónde estaba la puerta. Vamos, amigos, vamos a subir. Amigos, disculpa. Uy, cabrón. Una disculpa si me muevo, pero estoy temblando. Una disculpota, en serio.
Estoy aquí arriba, amigos. Ya subí. Ay, cabrón. Amigos, se siente bien pesado aquí arriba. Les juro, me puse a poner chinito. Es un panal. Traté de no molestar las avispas. Ay, amigos, más. Amigos, estos niños, agua caliente, saludos. Muchas gracias. Un saludo a todos los que vienen por parte de Poltergeist. Muchísimas gracias, los agradezco. Vamos a preguntar. Muy bien. Creo que... Margarita, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora se escuchan cosas abajo, amigos. Amigos, se escuchan cosas abajo. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Manifiéstate! ¡Oh, hijo de su madre! Bueno, me volvieron a hablar en la oreja. Me hablaron en la oreja. Escuché pasos aquí atrás. Los que venían de este lado. Está poniendo muy pesado esto, amigos. Valeria, Valeria, Alexandra, dime dónde, por favor, dime dónde. Ubícame, por favor. Oigan, se escucharon. César Hansen, no, amigo, no anda nadie conmigo, vengo completamente solo, no, no hay nadie conmigo, te lo puedo asegurar. Nadie de las personas que siempre viene conmigo me acompañó hoy, vengo completamente solo. Si no te agrada mi contenido, te puedes retirar de aquí, por favor, puedes ir a buscar otro contenido de tu agrado, te lo agradecería mucho. Me comentan que se ve una cara con cuernos. No logro percibir dónde. No logro, en serio, no percibo dónde.
En la pared, ¿en cuál pared, Saraí? ¿En esta? Uy, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Fernando, está bien, no te preocupes. Quédate, quédate en el momento que ya no quieras estar. Te puedes ir sin ningún problema. Se los juro que no logro ver nada, no logro captar ninguna figura. Se los juro que no la veo. Háganme llegar la captura a mi página. En los mensajes los estaré checando. Se está moviendo la ventana otra vez, se está moviendo la ventana. Vean, 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 vean. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ventana del fondo. Disculpen si me muevo muy rápido. Muchas gracias, güey. Ahorita lo checo. Amigos, compartan, compartan para llegar a más personas, por favor. Compartan. Juan Ruiz, sí he logrado captar los orbes. En toda la transmisión se ha logrado ver. Amigos, en serio, por favor, si no les está agradando mi contenido, les suplico que se salgan de aquí. Busquen otro tipo de contenido. Les vuelvo a decir, les desmiento. Ay, 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 escucho que hablaron, escucho que hablaron. Escucho que hablaron aquí. Vean, 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 vean. Vean, 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 está moviendo, está moviendo, está moviendo. Tratar de enfocar hacia afuera. ¿Hay alguien aquí? Manifiéstate, por favor. También la escuché, santo yo, Elizabeth, la escuché a lo lejos. Amigos, compartan. Quizás sí, créanme que sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí, les comentaba que no tengo mucha señal aquí. Se me va. Se me va la señal. Logré ver a alguien, logré ver a alguien o algo. Estaba allá abajo, amigos.
Tal vez se está moviendo la ventana, amigos. Vieron. Puta madre, ay. Me empujaron, se los juro, por Dios que me empujaron, se los juro. Mejor va a ser que me vaya de la locación, amigos. Yo creo que sí, amigos. Estoy solo, amigos, estoy solo, se los juro que estoy solo. Se los juro por Dios que estoy solo, se saltó al aire, amigos, se saltó mucho el aire. Está saltando mucho el aire aquí afuera. Puedo asegurar que vengo solo, no vengo con nadie. Bueno, mejor, amigos, lo mejor es que me retire de aquí porque se está poniendo medio feo. Me agredieron, amigos, me agredieron, se los juro por Dios que me agredieron. Me agredieron. Vámonos. Voy por fuera de la locación, amigos. Vámonos, mejor. Mejor decirnos, amigos. Mejor. Como pueden ver, vengo solo. El camino está solo, amigos. El camino está solo, vean. No vengo con nadie, ni hay nadie conmigo. Vámonos. Estoy todavía como a 20 minutos donde pase el bus. Viene un carro. Cámara. Voltear la cámara. Si me puedan ver. Aquí voy. Ya dejamos la casona hasta atrás. Se los juro que me agredieron. Si me agredieron, me empujaron, amigos. Nunca antes me habían empujado en una locación. Nunca me habían agredido. Se los juro que nunca me habían agredido tampoco. Estuvo muy fuerte. Me arrepiento de haber venido solo. Se los juro que sí me arrepiento de haber venido solo. Pero las personas con las que vengo estaban ocupadas.
o tenían otros planes y no vinieron. Amigos, a todos los que en serio están agrediendo aquí con los comentarios de que es falso y toda la onda, los reto a que vengan. Los reto a que vengan aquí, esta locación. Me pueden mandar mensaje a mi página y les puedo pasar la locación sin ningún problema. Espero que vengan solos también. Que tengan los suficientes, ¿saben qué? Para venir solos. Yo lo hice esta vez. Salí de la locación. Yo tenía un tiempo estimado de grabarles una hora, 40 minutos. Pero creo que no, amigos. Lo que les grabé creo que es más que suficiente. Hubo evidencia, hubo psicofonías. Estuvo pesado, se los juro que estuvo pesado. Por favor, a las personas que están tirando hate aquí, les aconsejo que se salgan del live, porque si está pesado César Hansen. Claro, amigo, no te invito, vienes tú solo. Te paso la locación por la página de Facebook y vienes tú solo. ¿Qué te parece? Te reto que vengas tú solo. Me preguntaron cómo me agredieron. Amigo, les aseguro que sentí cómo me empujaron. Sentí una fuerza. Sentí una fuerza que me empujaba. No es pregrabado tampoco. Claro, voy a poner un administrador. Isa, te mando un mensaje para ponerte de administrador en la página. Amigos, creo que lo voy a dejar hasta aquí porque me quiero ir corriendo. No me siento bien, se los juro que no me siento bien. Me siento un poco mareado. Me faltan las fuerzas en los pies y me quiero ir corriendo a ver cómo le puedo hacer. Les agradezco que hayan seguido el live. Si les gustó, les me estoy trabando, no sé ni lo que estoy diciendo. Por favor, vayan al canal de YouTube. Les dejé ahí el enlace. Se los dejé con Isa Sánchez. Es un comentario fijado. Vayan, suscríbanse. Sigan la página. Estaremos llegando pronto a los mil suscriptores. A los mil suscriptores. Vayan, amigos, por favor. Claro, así es. Se les hace muy fácil hablar a las personas. No. Siento pesada la espalda. No sé si se me había pegado algo. Espero que no. Sí. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir. ¿Sabes qué? Pues no te creo. Les voy a mostrar el camino mejor. Porque no me siento bien. Me estoy mareando. Decirme, no te creo. No te creo, es puro show. Todo lo que haces. ¿Por qué? Pues qué pedo, qué mala onda de ustedes, amigos. Yo lo arriesgo. Yo me vengo a las locaciones para ustedes. Para que vean. Vean las locaciones que les llevo. Vean que si no puedo meter yo solo, pude ir a explorar yo solo. Para que ustedes no tengan mucho en cuenta. Pero pues bueno. Isa, te mando un mensaje ahorita para ponernos de acuerdo con eso de lo. Isa, te mando. Ay, no me siento bien, amigos, se los juro que no me siento bien. Te mando un mensaje ahorita para ponerte de administradora, ¿va? Te mando mensaje ahorita que termine el live. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Espero mañana llevarles otra locación más buena. No. Me siento bien. Seguro que no me siento bien, amigos. Pero bueno. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado. Compartan. Denle like. Y nos vemos en la próxima exploración, amigos. Hasta luego. Bye. No puedo.